Ahorita vamos de camino, ¿verdad? Junto a mi amigo. Que vamos activo ya. Vamos a hacer un nuevo video en el cual nosotros vamos a demostrar sobre el 14 de febrero. Si tienen pareja, ella va a tener pareja. Entonces vamos viendo, ¿verdad? Aquí, a ver qué hay, ¿verdad? Vamos a descubrir más infieles como acá, como la, ¿cómo se llama? La Caballo Rodríguez, la Lice Rodríguez. Pero no, ¿verdad? No vamos a hacer como ellos. Nosotros vamos a ir a ver, ¿verdad? A ver si hay parejas, a ver si encontramos amores buenos, amores malos, los crush, ¿verdad? Así que no se dejen de sintonizar. Búsquenme en el canal como El Cubo Viejo y Alex96. Vamos a ver los regalos también que podemos comprar. Alex, ¿qué nos cuentas para este 14? Nada, y solo, como siempre, con soledad, compadre. De modo, si nos toca nosotros. La botella le va a salvar, por lo menos, ¿verdad? Así mira, que, como mi novia está viendo esto, este más es medio paja. Entonces, te vas a llevar preso por violador. Más que vos tenés 18 y ella tiene como 15 años. Con una niña, está con una niña de cuarto grado, va, este niño, qué barbaridad. Y el bachillerato, va. Fíjate, trabaja por dos coras. En el centro vamos a ver qué es lo que tiene. Tenemos zapatos con todo, excelente. Quiere ganas. Para que usted venga este 14 de febrero, ¿verdad? Venga a regalarle algo. Ahí hay mochilas, tenemos teléfonos, a dólar la pasta para los zapatos. Y ahí viene una moto y me va a atropellar. Peligroso, nos va a atropellar. No, pero vos te vas a atropellar más. Uy, el carro. Vamos a ver, hay mochilas, tenemos peluches. Miren qué bonita la tienda, ¿ves? Tenemos peluches a la venta para que usted venga aquí a comprar en el centro de San Salvador. Vamos a ver. Buenas. Ey, ¿no quieres leche de cabra, vos? Nada más. Vamos, para que más tengaste. Leche de cabra, ¿ves? Bien rica, ¿eh? Sí, hombre, de la buena. Vaya que... Ahí ahorita estamos comprando... El juguito, aquel no quiere ahí pedir uno, pues porque después te va a dar sed, mejor llevarlo ahí. Miren, acabamos de comprar un buen frasquito de melón. ¿Su nombre, señorita? Michelle. Michelle nos acaba de ahí vender un fresco de melón. ¿A cómo de fresco? Ahora, miren la gran bolsa. Esto gracias. La gran bolsa de fresco que tenemos. Así que, si usted anda a hacer, quiere comprar algo, véngase aquí. Estamos enfrente. ¿Cómo se llama aquí? Estamos enfrente del ex parque Bula Bula, acá donde están haciendo la construcción del nuevo hotel Sheraton que vamos a hacer aquí, ¿verdad? Papi, nadie lo manda a hacer, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer el 14 de febrero? Nada. ¿La pareja? Guardada. Guardada, miren. Un saludo para la pareja. Mándale un saludo a la pareja. No. Bueno, ella se reserva de comentarios. Mira más, cuídala porque si no está bien. Sintonícenos, vamos a seguir viendo más qué es lo que encontramos en el centro. Bueno, mi gente, nos encontramos aquí en el parque Catedral Metropolitana. ¡Catedral Metropolitana! Donde vamos a estar compartiendo con un montón de charadas, ¿verdad? Toda la gente se encuentra aquí. Si usted quiere venir a disfrutar del paisaje hermoso con la familia, véngase porque aquí lo vamos a estar acompañando. Realmente es un gusto estar aquí. Busquemos lo que había aquí. Todo lo hermoso, ahí hay tanta paloma y voy llorando por una, mira. Entonces, enfrente de mí me encuentro junto al Salvador del mundo. Simón. Catedral. Catedral del mundo. Catedral Metropolitana. Catedral Metropolitana. Justamente aquí es donde venimos a hacer la misa los días domingos. Ya van a tocar la campana. Todavía sirve la campana. Ah, a ver, pregúntale ahí. ¡Disculpe! Me van a contestar los santos. Bueno, ahorita nos encontramos con un buen amigo. ¿Su nombre, amigo? Wilfredo Peña. Wilfredo, cuéntenos, ¿qué tiene planeado para este 14 de febrero? Bueno, si se puede partir con la familia, de partir con la familia. Y si estamos en el trabajo, pues hacer las labores de trabajo. ¡Excelente! ¿Casado, soltero, acompañado? No, casado. ¡Casado! ¿El nombre de su esposa y algún saludo que le quiera enviar? Ella se llama María Ángela y que la quiero mucho, fue pues muy bella conmigo, mi esposa. ¡Qué bonito! Miren, ¿cuántos años llevan de casado? 37. ¡Oh! ¡Muchas felicidades! Ahorita nos encontramos frentemente, ¿cómo se llama aquí? Bueno, ahorita vamos para el Parque San José. A ver, ¿cuántas personas van a pasar con sus
seres queridos, a ver cómo la van a sentir, en el sentido de si van a estar bien o van a estar mal. Mira, vos, la media se me está cayendo otra vez. ¿Qué más vas a hacer este 14 de febrero? ¿Con pareja, sin pareja? No te escondas, porque ahorita vamos a revisar. ¿El qué? De tu novia, que es una niña de... Vamos a ver. Joven, una pregunta. ¿Le podemos hacer una pregunta? ¿Qué tiene planeado para este 14 de febrero? Para este 14 de febrero... Creo que va a estar en mi casa. ¿Sin pareja? Sí. Ah, ¿hay algo que le quiera? ¿Quieres ser alguna persona interesada? ¿Puede lavar, echar? No, realmente no. No, así que sin compromiso, mejor estar solo que a la compañía. Ok, excelente, gracias, joven. Vale. Oscar, gracias, Oscar. Bueno, acabamos de entrevistar a una persona, la primera persona que va a pasar solo, igual que este maje. Miren qué belleza. 22 corazón, dice. ¿A qué se refiere 22 corazón? Qué hermosura la que hay aquí, miren. Hasta hay un corazón súper chulo. Miren, pueden observar. Está hecho de madera. Nixon. Ok, Nixon, buen nombre. ¿Casado, soltero? Casado. Casado, ¿cuántos años llevas con esa mujer? 12 años. 12 años, imagínate, ya encontramos dos casados. Uno llevaba como 37 y ahora él lleva como 12 años. A ver, para este 14 de febrero, ¿qué tiene planeado? ¿Qué va a hacer? Invitarla a una cena. Sí, a una cena. No, invitarla a una cena. ¡Ey, qué bonito! ¿Con los hijos? Y no, solteros. ¿Es verdad? ¿Cómo no? O sea, los hijos para otro día. ¡Ay, qué bonito! Sí. Mira, ey, excelente. Muchas gracias, joven. Vaya, para que vean, aquí hay personas que sí están casadas, están comprometidas. ¿Por qué? Porque este mes es el mes del amor, donde nosotros vamos a encontrar bastantes parejas e igual personas que no tienen pareja. Por la vida, no sé. A mí no me pregunten, porque yo no voy a saber si tienen o no tienen. Así que sigamos explorando más. Vamos a preguntarle a la señora del café. No me ignore, por favor. Bien feo decirte que le ignore. Disculpe, ¿le puedo hacer una entrevista? Solo le voy a hacer dos preguntitas. Sí. ¿Está casada, soltera? Soltera. ¿Su hija? Las dos. ¿Nieta? Sí. Excelente. ¿Usted casada, soltera? Ninguna de las dos cosas. ¿No quieren compromiso? Es que mucho dinero estar gastando compromiso, ¿verdad? ¿Pero qué van a hacer para este 14 de febrero? No sabemos todavía. No hemos planeado. No ha planeado. ¿Usted qué va a hacer el 14 de febrero? ¿Trabajar o...? Trabajar. Vaya, una mujer que es luchadora, mire. Ejemplo, cría a su hija, ella sola, sin necesidad de algún baboso a la par. ¿Verdad usted? Hay que hacer las cosas bien, mire. En el pueblo de El Salvador las mujeres son luchonas. Ella está solita, ella también. Usted también, hija, no vaya a seguir los pasos, por favor. Así que, ya saben, ¿verdad? Vamos a seguir entrevistando. Muchas gracias, bendiciones. Vamos a ir viendo más, ¿verdad? A ver qué encontramos en el centro. Creo que vamos a agarrar ya para allá. Bueno, amigos, acabamos de terminar, ¿verdad? De hacer todo. Andamos aquí en el centro junto a Alex96 en su canal de YouTube. Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Leonardo Vázquez en Facebook. No tengo página. ¿No tiene página de Facebook? Pero Facebook. Vaya, Alex Zapata. Ah, vaya, Alex Zapata igual. El Leonardo Ronda Vázquez. Y mayor información, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram como Leo B, el Cubo Viejo. Yo, Alex96. Así que bendiciones. Nos vemos. Gracias.